Soledad Olivera. Tenía 29 años cuando el 18 de noviembre de 2011 desapareció en el distrito 3 de Mayo en Lavalle. Mariano Luque, con quien tenía cierta relación sentimental, fue condenado por su crimen, aunque el cuerpo de esta mujer nunca apareció. Y de Soledad Olivera pasamos a Joana Chacón. Joana Chacón tenía 13 años cuando desapareció el 4 de septiembre de 2012, también en el distrito 3 de Mayo en Lavalle. Mariano Luque también fue condenado por el crimen de esta adolescente. El cuerpo de ella tampoco apareció. Muchas versiones, Mariano Luque, y nunca se encontró el cuerpo. Mariano Luque está purgando una condena de 32 años por las dos desapariciones, las de Soledad Olivera y la de Joana Chacón. Y fue justamente la hermana de Joana, Beatriz, quien, después de muchas idas y vueltas, de rastrillajes que dieron resultados negativos y demás, declaró que ella había visto como Luque, porque estas dos mujeres vivían con Luque, como Luque había asesinado en la cocina de la finca que habitaban a Joana para luego quemar sus restos en un tacho. Marisol, quiero agregar acá que hubo otra mujer que fue clave tal vez en el esclarecimiento de esto y que fue Silvia Minoli, que era la directora de la escuela a la que asistía Joana. Ella encabezó todas las marchas, enarboló la lucha para que a Joana no dejaran de buscarla y también a partir, si mal no recuerdo, de la búsqueda de Joana durante meses y meses, saltó el caso de Soledad y este hombre terminó preso, pero fueron dos casos emblemáticos en la provincia de Mendoza. Fue tal cual, y lo de Joana fue tremendo en este sentido. Sus compañeros de escuela la vieron descender del micro hasta la puerta de la finca que habitaba de la familia Curayanca, ahí en 3 de Mayo, donde, como decíamos, vivía con su hermana Beatriz y con Luque. Esa fue la última imagen de Joana. Y a partir de ahí, nunca más se supo de ella. Gisela Gutiérrez fue otro caso emblemático de nuestra provincia. Tenía 24 años cuando desapareció el 20 de julio de 2015. Madre de tres hijos, embarazada. La desaparición ocurrió en el barrio La Favorita, en Ciudad. En 2020, escucharon bien, 5 años después, testigos de identidad reservada contaron que la joven fue asesinada en una reunión de amigos y señalaron a los responsables. De esos responsables quedó un principal acusado, Héctor Díaz. Fue enjuiciado por un jurado popular. No hubo decisión unánime, por lo cual el juicio quedó estanco y este hombre fue absuelto. Otro caso fue el de Viviana Luna, que tenía 48 años cuando salió en Potrerillos, donde residía, a una reunión de trabajo. Nunca más volvió. Esto ocurrió el 7 de diciembre de 2016. Sus hijos y familiares siguen pidiendo por su aparición, pero además contrataron a un hombre, a un adiestrador, a Marcos Herrero, quien hoy está siendo enjuiciado por plantar pruebas falsas en la búsqueda de la mujer. Abigail Carniel. Pasamos de página, tenía 18 años cuando desapareció. Esto ocurrió el 15 de abril de 2021 en Las Heras. Por este caso, tres imputados. Allí ven los nombres. Martín Márquez, alias El Chupetín, Vicente Chumacero, alias El Tito, Matías Díaz, alias Fido. El cuerpo de Abigail sigue sin aparecer. Creen que Chupetín la asesinó porque faltó una droga que debía ser entregada a alguien y se la agarraron con mi hija, según la declaración que hizo la propia madre de Abigail. Y el último de los casos que recordamos hoy, el de Silvia Zulema Chávez, de 73 años, enfermera jubilada, desapareció el 19 de julio de 2022 en San Rafael, pero el pedido de paradero recién se publicó el 1 de noviembre de 2022. Se cree que fue asesinada. El sospechoso Mauricio Albornoz, un inquilino que ella tenía, que vivía al lado de su vivienda y con el cual tenía mala relación.